Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. Allí va, se adelanta, tiró, ¡gol! ¡Gol! Primer disparo adentro. Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Suárez se prepara para su remate. ¡Viene el disparo! ¡Gol! ¡Qué bien aguantó la presión! Ahí se acerca el segundo pateador. Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Larga carrera, tiró, ¡gol! El arquero a un costado, la pelota al otro, gran definición. Se prepara para el tercer penal. Allí va el remate, se adelanta para el penal, ¡gol! Magnífica ejecución, le pegó cruzado el arquero para el otro lado, gran definición. De la Cruz se adelanta para patear el tercer penal. Tiró, atajó el arquero, todo es del arquero, se queda con la pelota el número uno. Si lo mete, amplía la ventaja en dos. Allí va, se adelanta por el penal, ¡gol! Magnífico remate, el arquero fue para el otro lado. River Plate tiene que convertir o se termina el partido. River Plate tiene que meter este penal para seguir en carrera. Allí va, ¡gol! Todavía hay vida, todavía hay ilusión, todavía hay esperanza. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. Si lo mete, gana el partido. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver?